hemos empezado con pie firme, poniendo la casa en orden. Eso ha sido lo más complicado. Durante esos 15 días hemos trabajado fuertemente para tratar de poner la casa en orden. Pero de igual manera, no hemos descuidado el trabajo, la obra pública que necesita la ciudadanía de Quindío. Este es un trabajo pequeño de bacheo de todos los espacios que tienen baches fuera aquí al ingreso al nuevo Quindío y después del nuevo Quindío. Entonces, ese trabajo estamos realizándolo y de igual manera lo vamos a hacer en la ciudad donde podamos nosotros poder aplicar este asfalto para bachear ciertos espacios. Era una obra, un presupuesto pequeño, pero tan importante para la ciudadanía. Me siento contento que con un presupuesto pequeño hayamos podido llegar aquí a este sector y que la gente se siente contenta. Casualmente, en este momento, los mototaxis, los taxistas me alzan la mano, el dedo de agradecimiento, y eso de verdad pues, me fortalece a mí y me siento muy contento. Y hay que armar una buena planificación a nivel de todo el cantón Quindío en el área rural. Y de pronto, si de parte nuestra hay cómo contratar volquetas, la ley me lo permite, estoy seguro de que de mi parte va a haber toda esa predisposición de poder asistir y llegar a los hermanos campesinos de mi cantón Quindío.